Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés, ronda número 9 del Gran Suizo y se ha dado el duelo que todos estaban esperando en este torneo. El número 3 del mundo, Fabiano Caruana, que representa la experiencia contra el número 4 del mundo, Alireza Firoya, que representa la juventud. Realmente un encuentro fantástico que para nada defraudó a todos los que lo estábamos esperando. Antes de ver esta maravillosa partida de la ronda número 9, como siempre les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis. Con piezas blancas el número 3 del mundo Fabiano Caruana inicia la partida con la jugada E4 y con las negras el número 4 del mundo Alireza Bigotillo Firoya responde con C6. D4, D5, E5, una variante del avance en la defensa carocan, Alfil F5, jugada normal aquí de las Blancas, H4, H5, Alfil D3, Alfil por D3, dama por D3, dama A5, jaque, caballo D2 de las Blancas, E6, caballo E2, caballo E7 y D4, jugada aquí muy agresiva por parte de Caruana. Firou ya juega Dama A6, ya que por supuesto, si Dama por B4, vendría Torre B1 y sencillamente tras una jugada como Dama 4, vendría Torre por B7 y las blancas quedan con una Torre muy peligrosa en la séptima fila. Por eso, tras Dama 6, Caruana juega Dama B3, Caballo F5 de las negras, Caballo F3, Caballo D7, A4, parece que las blancas quieren dar el primer golpe por el flanco de Dama, Dama C4. Alfil D2 y dama por B3. Fíjense que se cambian las damas rápidamente. C por B3, F6 atacando el centro. Enroque, alfil E7, G3, Rey F7, Torre FE1. Esta jugada quizás es un poco pasiva aquí por parte de Caruana. Quizá era mejor la más lógica, Torre FC1, buscando jugada ya como B5 y entrando en séptima. Tras Torre FE1. Firo ya juega F por E5, D por E5, Torre AC8, Caballo F4 y D4. Una jugada aquí muy arriesgada por parte de las negras. Realmente esto no era necesario. Quizá era un poco mejor la jugada G6 y las negras siguen estando súper sólidas. Tras D4, este peoncito va a empezar a sufrir en algunos movimientos. Torre AC1, C5. Caballo de 5, fíjense esta fantástica jugada por parte de Caruana. y c por B4, por supuesto aquí, si por ejemplo E por D5, vendría la fuerte jugada E6, un ataque doble conocido como horquilla de peón o calzoncillos. Rey E8, por ejemplo, E por D7, jaque, rey por D7. Y tras caballo E5 jaque, sencillamente las negras están completamente perdidas porque se amenaza la jugada caballo G6 o caballo F7 según donde se mueva el rey negro. Y ya simplemente las negras perderían material. Por eso aquí, Firou ya juega C por B4, Caruana juega caballo por E7, caballo por E7. Caballo G5 jaque. Aquí quizá era un poco mejor la jugada al fill por B4. Realmente muy interesante ya que el peón de D4 sigue sufriendo. Pero tras caballo G5, rey G6, torre por C8, torre por C8 y caballo por E6. Igual aquí la posición de la blanca se nota que es un poco mejor por sus piezas mejor ubicadas. Caballo C6, F4 defendiendo ese peoncito de E5. Rey F5. Caballo por G7 jaque, ya la blanca obtiene una ventaja material de un peón. Rey G6, caballo E6, rey F5, caballo G5, caballo C5, caballo F7, rey E6 y caballo D6. Fíjense que ese caballo da una gran cantidad de vueltas, pero finalmente se coloca en una gran casilla que es D6. Torre G8. Esta parece ser una jugada lógica, aunque las máquinas recomiendan la jugada Torre B8 que parece ser muy muy pasiva. Alireza prefiere jugar un poco más activo con esta jugada Torre G8, Rey G2, Rey D4. Parece que aquí en lugar de Rey G2, también Carvana tenía algo más agresivo como F5 jaque. Tras Rey D5, entonces alfil F4 y aunque se entrega el peón de B3 aparentemente, esos peones de la blanca son muy muy peligrosos. Tras rey G2 y rey D5 de las Negras, Torre B1 defendiendo en B3, Caballo E4, Caballo por E4, Rey por E4, y parece que las negras han conseguido aquí su contrajuego. Ese peoncito de D4 que al principio parecía muy débil, ahora se convierte en una amenaza. Torre C1, Rey D3, Alfile1, Rey E2, E6 de las Blancas, D3, F5, y caballo D4. Increíblemente, esta jugada es el error decisivo de la partida. Parece muy lógica porque se amenaza caballo por B3 o Caballo F3. Pero la jugada correcta aquí era Torre E8 para evitar que los peones sigan avanzando tan rápido. Fíjense que tras caballo D4, ahora caruana juega al Fill por B4, D2 y al Fill por D2. Sacrifica la pieza porque sabe que sus peones son mucho más fuertes. Rey por D2, torre C5 defendiendo el peoncito y ahora esta es la clave. Fíjense que si la torre estuviese en E8, tal vez hasta las negras tuvieran caballo por F5, ya que caerían los dos peones y probablemente el final sería tablas. Pero ahora torre 8 de las negras, torre 5 defendiendo ambos peones, rey D3, rey F2, el rey no puede pasar, torre E7, G4. H por G4 y Rey G3. Aquí simplemente Caruana juega con maestría y no va a perdonar esta posición. Torre 8. Rey por G4. Caballo C6. Rey F4. Fíjense que sacrifica la torre aquí en esta posición porque sabe que los peones son muchísimo más fuertes. Caballo E7. Pero ya no se come la torre porque sabe que eso sería completamente perdedor. F6. Caballo G6 jaque, fíjense, un jaque doble, nuevamente las blancas entregan la torre. Rey F5, caballo por H4, nuevamente Firou ya sabe que no se puede comer esa torre. Rey G5, caballo F3, nuevo jaque doble. Rey F4, caballo D4, E7, caballo C6, F7 y torre por E7. Fíjense cómo son estos grandes maestros. Realmente son truqueros hasta el final. Firou ya se lanza este último recurso. Pero Caruana por supuesto es un gran maestro de élite y juega torre de 5 tras lo cual Firou ya decide abandonar porque la corona es inevitable. Fíjense que si de repente torre por E7, que parece una jugada posible, ya que tras caballo por F8 igual dama, vendría la jugada caballo G6 jaque doble y ahora serían las negras las que ganarían la partida. Increíble los recursos que consiguen estos jugadores hasta el final. Pero bueno, tras torre de 5, como les dije, Firoya abandonó porque sabe que la corona es inevitable y ya las blancas están completamente ganadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente impresionante este duelo que no defraudó para nada. Ahora, Caruana alcanza a Firoya en la punta. Firoya pierde ese punto de ventaja que tenía con respecto al segundo lugar. Y esto se pone color de hormiga en las últimas dos rondas del torneo. Si les gustó la partida, como siempre, les recuerdo que le pueden dar un buen like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis. Además, recuerden que dentro de poco voy a organizar un torneo y les estaré dando la información. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.